Bienvenidos una vez más en este segmento. Y estamos aquí en un lugar bien espectacular. Les voy a contar que estamos en el Rancho Papatoño, específicamente en el municipio de nombre de Jesús, Chalatenango. Y estamos acá con un grupo de emprendedores que decidieron apostarle al arte de hacer turismo, turismo extremo. De hecho, es un lugar que tiene montaña, río tiene todas las características principales del turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo de aventura, turismo, ya no sé ni qué más decir sí. y no me voy a extender para que se presente nuestro amigo acá y nos comente cómo surgió pues toda esta idea, qué servicios tienen y la invitación para que vengan, no solamente en el periodo de vacaciones, sino que eso está abierto. Bueno, usted va a decir los horarios sí. y el público y acá pues bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Melvin, la verdad que le agradezco, bueno, le, le agradezco la visita que nos ha he hecho en esta ocasión. Pues mi nombre es Miguel Enrique, soy uno de los encargados de acá del de, de LEMPA Turismo y el rancho Papatoño. La verdad es que el EMPA Turismo es un proyecto que nació hace poco, pero que tiene eh, muy buenos, buenas ideas, digamos así, como familia, porque mencionar también que es un proyecto familiar, ¿verdad? Y vamos ahí de poco a poco, pero gracias a Dios hemos podido enterar, este, como usted dijo, varios eh, segmentos o, o varios tipos de de, no sé cómo nombrarlos, pero nosotros lo, lo llamamos como ecoturismo lo que tenemos. Exacto. Y también eh, como un parque de, o un espacio de esparcimiento, porque también, yo les voy a mencionar los servicios que, con los que contamos, eh, uno de ellos que ha sido bastante como que como el, el producto... Que más, el boom, el boom, ajá, el boom digámoslo en todo El Salvador, ajá. porque de hecho se vende muy bien sí, todo El Salvador, ha sido lo que es rafting, rafting, que de hecho ha llamado la atención de bastantes turistas extranjeros sí. de hecho el que viene siempre viene preguntando, y rafting y, y lo, lo, lo realiza con nosotros ese rafting eh, Cabal surgió con la idea de como acá el río Lempa tiene, en esta zona más que todo tiene las, las cualidades para, para practicarlo como tal, tenemos muchos rápidos, tiene caídas hasta de 3 metros, 5 metros entonces es excelente para realizarlo. El rafting es este, eh, que tenemos nosotros. Tenemos un tour de 10 kilómetros. Dura una hora y media aproximadamente. Eh, puede, puede variar. A veces se tarda más, a veces menos. Dependiendo de cómo vengamos remando, las pausas que hacemos. Porque aparte de, de venir eh, explorando o, o recorriendo los rápidos, también hay, hay espacio o tiempo para para apreciar la naturaleza, las aves, que hay en ese río Lepa, bueno, en esta zona hay bastantes aves, también se cuenta con variedad de especies eh, acuáticas, como eh, está la nutria, a veces logramos ver nutrias, son un poco temerosas, pero le hemos captado muchas veces y al turista eso le impresiona, hay muchas aves también. Bueno, aparte de rafting, también tenemos lo que es la opción de otro deporte, que en El Salvador es único, solo lo he visto en otros países, ¿verdad? Que es el tubing. Ah, sí, el tubing. Bueno, ese... Tiene una duración de una hora, son cinco kilómetros, y acabamos llegamos hasta la frontera de Honduras. Ah. Y salimos de acá de Roche Ese es eh, bien chivo, ah. la verdad es que a la gente le gusta, porque se puede salimentar con una caminata de regreso. Sí. Llegas, llegas también a la frontera de Honduras, hay un medio como museo ahí. Ah, qué bonito. Ah, enseñamos cómo lo que pasó ahí, porque, eh, bueno. Hay quizá, parte de historia, hay parte, también, de, historia la parte ahí. de la aventura. Sí, entonces lo. lo, lo juntamos con eso también con la historia y caminata y tubing a la vez entonces aparte del tubing también mencionarle que tenemos el camping camping río, uh -huh. muy bonito la verdad es que con una familia. fogata en la noche sí, el pescadito asado yo ya lo siento por ahí que están haciendo pescado <laughs> Sí, entonces el camping, ese. Bueno, el tubing, perdón, pero el tubing tiene costo de 10 dólares. Ah, ok, ok. Sí, okay. Me los precios. Y el el Rustle tiene un costo de 20 dólares por persona. ¿Hay requisitos especiales para, para los deportes? Eh, bueno, solo la edad mínima. que son ¿Edad mínima? 12 años. 12 años. Sí. Acá le equipan con su chaleco salvavidas, lee el instructor y toda la explicación. Sí. Okay. Igual, el, los guías que tenemos son expertos en ah, el área. Y son nadadores expertos acá que okay. se han criado pescando, arqueando ¿Sí? en los ríos y conocen todas las la Qué bueno. Entonces, pero ya saltándonos de nuevo al camping, Ajá. pues el camping tiene un costo de 5 dólares por persona, incluye fogata, asistencia en, en el área, igual seguridad. Nosotros nos quedamos toda la noche con las Ajá. familias que vienen, nos acompañamos, les asistimos con la leña, con la fogata, Ajá. les proporcionamos marismelos para que puedan, ¿verdad? Y, y disfrutar de, de, incluso a veces damos hasta... Como una, una media historia ahí. Desde, de, 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 la, de todo el río y todos los acontecimientos históricos sí, que hay acá. E de, incluso nos de... piden que hablemos de terror, ¿verdad? Ah, También. Bueno, <laughs> bueno, hay <un> mira, paquete <laughs> para no dormir. Para no dormir. <laughs> sí. Entonces, aparte de, de lo que es el camping, ahora ya con, la, con el nuevo rancho que hemos inaugurado el, el sábado ¿Sí? bueno reciente, ¿Sí? este, ya tenemos una opción ya de... de más fácil al, al, al cliente, porque antes teníamos un menú bien reducido, bien corto, como estábamos probando. Era el pescadito. Con, Ajá, y la gallina, con, la gallina india. La gallina india y ahora tiene pues un menú, la torta que me dieron, estaba riquísima, el cafecito, muy familiar todo. Sí, ya ya podemos integrar a, a nuestro menú más de 35 platillos. Ah, qué antes bueno. solo contábamos con tres. Sí. Y ahora ya pues... Ya podemos hacerle un poco más al turista que nos visite. Y, y para... por ejemplo, si alguien se quiere, quiere venir a hacer su cumpleaños, quieren eh, celebrar a lo grande, lo pueden reservar también. ¿verdad? Sí, se puede reservar. Ajá. Se puede reservar a, a, a nuestro contacto que es el 6073-4640. Ahí lo dejamos en pantalla. Aprovecho ahorita, ¿verdad? Sí, sí. claro. Igual nos pueden bueno, encontrar en nuestras redes sociales como Lempa Turismo. Lempa Turismo en Facebook. Y en, en Instagram. En Instagram. También está en TikTok. Y en TikTok. Ok. El y Twitter. Ah, sí. perfecto. Ahí sí. están las redes. Vamos a dejar también Rancho Popartón. Sí. Rancho Papatol así okay. la Perfecto. Entonces, pero sí pueden venir, incluso pueden venir a hacer su, su fiesta acá. Les servamos el espacio. Y también, ¿verdad? Tenemos pesca. Ah, qué bonito. Darle, porque hay personas que les gusta venir a Sí, y, es que de hecho está todo sí. todo muy, muy estratégico y de sí. veras felicitarles porque es un emprendimiento familiar y, y recuerden siempre apoyar, que es lo más importante. Sí, sí, gracias. ¿La invitación para que ven? Bueno, los invitamos amigos, a, que, <laughs> a que nos visiten. Para nosotros va a ser un placer recibirles en nuestro emprendimiento y que se la hayan a pasar súper acá con nosotros. Y mencionar también que ahorita en Semana Santa nuestros horarios. Son todos los días, a partir de las 9 de la okay. mañana y hasta las 9 de la noche, que cerramos el rancho. Igual el camping se queda, ¿verdad? También sí. contamos en el área con un área de, de, de bar. Ah, qué no bueno. Ah, pero contamos con un área de bar. Eso sí cierra hasta las 11 de la noche. Ah, no, un poco más tarde. Para que puedan disfrutar de algunos tragos. De unas coctelerías. Sí, Qué sí, bueno. Sí. Entonces, los invitamos a que nos visiten y que vayan a pasar la sopa. Y de igual manera, para todo el resto del año. Sí. Sí, ya, ya luego de, de que pase la Semana Santa nuestros horarios de atención van a ser de miércoles a domingo. Ah, okay. Sí, vamos a descansar dos días a la semana. Okay, perfecto. Sí, entonces esos serían nuestros horarios. La verdad que muy agradecidos por por su visita y que bueno que nos ven, vengan a, a que vengan, sí. se tráigase acá todo bien equipado. bien hay, hay algo importante que para venir hasta acá hay que pasar por Chalatenango la longitudinal. Sí. Eh, pasamos por por nombre de Jesús, sí. y luego ahí están todos los rótulos que le van a indicar a usted no se pierde, porque de repente uno, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Y Google Maps está bien ubicado, bien posicionado para que usted venga también acá, y pues puede entrar vehículo sedán, 4x4, venga tranquilo, a disfrutar con su familia, que acá la diversión es lo más importante. Sí, así es. Así es. Sí. Muchísimas gracias, sí, muchas gracias, y bueno, compartamos, siempre apoyemos, y nos vemos en un próximo. Bueno, Saludos.